Se podría haber evitado. ¿Qué cuerpo se les queda a ustedes? ¿Qué piensan cuando un grupo de expertos internacionales realizan un trabajo encargado por la Organización Mundial de, de la Salud y la conclusión es que la pandemia se podía haber evitado? Vamos, es absolutamente inadmisible. Luego habrá dirigentes que no entiendan o que bueno, digan uy, no sé por qué pierdo las elecciones. Pues chico, creo que la cuestión está clara, ¿no? Y sobre todo lo que debe estar claro es la asunción de responsabilidades que debería ser no solo dejar el cargo e irte a tu casa porque hay que recordar que en el mundo han muerto 3.300.000 personas. ¿Mm? Hay millones de personas contagiadas, la, las economías están hechas polvo, hay miles y miles de personas que han perdido su puesto de trabajo, familias que están en España en las colas del hambre, para que ahora un grupo de expertos nos digan se podría haber evitado, no se avisó a tiempo, habría que haber tomado las medidas bastante antes, ha habido brechas a la hora de, de asumir eh, lo que había que hacer, tomar decisiones. Lo veníamos diciendo desde hace muchísimo tiempo. Entonces, la cuestión está por qué la Organización Mundial de la Salud no declaró pandemia antes, por qué los gobiernos no actuaron, por qué cada uno pensó que aquí no pasaba nada y las manifestaciones y, y los partidos de baloncesto y de fútbol, etcétera, etcétera, eran prioritarios antes que, eh, la, que la salud de, de las personas. Hay mucha responsabilidad que, que debatir y, sobre todo, que exigir en una situación donde ahora nos dicen los expertos que la pandemia se podría haber evitado.